Bueno, y esta polémica ha marcado las últimas horas y tiene que ver con el operativo policial que se realizó la madrugada del sábado, entre otros lugares, en la Villa Francia, en Estación Central. Particularmente lo de la Villa Francia agudizó la crisis entre el Partido Comunista y el Palacio de la Moneda. La ministra Toá llamó a levantar las alertas, es lo importante, por la cantidad de armas que ahí se encontraron. El PC insiste en pedir transparencias mientras el gobierno defiende ese procedimiento policial. Todo el detalle lo tiene a esta hora Paulina García. Granadas, fusiles, chalecos antibalas y escopetas fueron parte del armamento incautado en el operativo realizado por carabineros el fin de semana en Villa Francia, allanamiento que ha levantado críticas desde el Partido Comunista al Ejecutivo, principalmente debido a la fuerza policial utilizada en el comedor comunitario Luisa Toledo y también en la radio Villa Francia. La tienda oficialista exigió la máxima transparencia en este allanamiento, aunque también hubo varios dirigentes del Partido Comunista que fueron más allá y aludieron a que esto podría haber sido un montaje. La explicación de la Moneda se centró en el respeto al Estado de Derecho y a la gran cantidad de arsenal que fue incautado. Lo comentó la ministra del Interior, Carolina Toá, quien también respondió al oficio que envió la diputada del PC, Carmen Hertz, al Ministerio del Interior para que se esclareciera si Carabineros portaba las cámaras GoPro durante este allanamiento en Villa Francia. En que se identifican lugares que estaban en principio destinados a actividades comunitarias que estaban siendo ocupados para guardar armamento y aparentemente para preparar acciones violentas. Estamos hablando de chalecos antibalas, de una carabina, de una subametralladora, de una, dos, tres, de ocho escopetas, además droga. Todo esto fue encontrado en la radio Villa Francia. Nosotros hasta el momento no hemos recibido antecedentes de algo cuestionable en relación a estos procedimientos. Y ciertamente los parlamentarios tienen todo el derecho a plantear a través de oficios consultas. Eso no debiera levantar alertas de nadie. La Moneda descartó que este allanamiento se tratara de una operación política, más bien aclararon que esto estuvo a cargo de la Fiscalía después de una larga investigación y fue la ministra Camila Vallejo la que negó que esto haya sido exclusiva responsabilidad de Palacio. El presidente del Partido Comunista, Lautaro Carmona, matizó sus dichos, pero volvió a plantear que en sus diferencias con el gobierno las había planteado de manera respetuosa en el Comité Político de los días lunes. Tengamos siempre la consideración cuando se va a hacer cualquier cosa que está dentro de los códigos del trabajo político de gobierno, que no se afecten lo que yo llamaría incluso patrimonios inmateriales, como es un comedor solidario. En lo que se refiere al tema de una política de seguridad pública, no está puesto nuestro tema y nuestra desvaloración. Yo creo que yo soy bastante cuidadoso, incluyendo la legitimidad de la diferencia, la hemos expuesto con sentido del respeto, con cuidado y con rigor. Desde el socialismo democrático empatizaron con la postura de las ministras Toá y Vallejo y tomaron distancias del Partido Comunista. Lo explica el diputado del Partido Socialista Jaime Naranjo y su par del PPD Jaime Araya. Llega la hora en que uno se alinea con el gobierno o claramente expresa su posición de que se siente lejano al gobierno y toma el camino de separarse del gobierno, entre el gobierno y las decisiones y posiciones que toma el Partido Comunista, que no le hacen bien al gobierno, no le hacen bien a las fuerzas de izquierda. La reacción de miembros del Partido Comunista y del Frente Amplio demuestran que quieren tener al gobierno con freno de mano para enfrentar fenómenos delictuales complejos. Yo creo que en esto tienen que superar todo tipo de complejos que tengan en materia de seguridad y entender que no es la ministra del Interior quien lidera los operativos que hace la Fiscalía o que hace Carabineros. Un nuevo capítulo de la tensa relación entre la Moneda y el Partido Comunista, lo que se suma con la polémica salida de Juan Andrés Lagos y la permanente defensa del PC a Daniel Jadue y también al gobierno de Nicolás Maduro, lo que avizora un complejo panorama para el gobierno. Ya, un tema aquí, Paula, diría yo que es la discusión política, la tensión con el Partido Comunista, las declaraciones que han hecho varios referentes, no solo el presidente del PC, sino también otros parlamentarios del Frente Amplio, cuestionando, poniendo algunas dudas desde el mismo sábado en la mañana cuando tuvimos noticias todos de ese allanamiento en Villa Francia, que fue muy masivo efectivamente. Y otro tema es el de del análisis más técnico, más reposado, más desprovisto, digamos, de la connotación política de lo que aquí ocurrió, que fue tal vez lo que, a mi juicio por lo menos, la ministra Toá ayer puso de relevancia con mayor claridad.
Y muy enérgicamente en Tele 13 Radio, cuando plantea que aquí lo que se encontró es demasiado importante, que debiera llevar incluso a una revisión de la forma en que hemos mirado la historia de los hechos en Villa Francia, haciendo un distingo entre lo que pasó en su minuto con los hermanos Vergara Toledo, con lo que fue la historia que a partir de allí nació y que diera origen al Día del Joven Combatiente cada 29 de marzo. O sea, directamente entre lo que pasó en dictadura y lo que pasa hoy en democracia. Y lo que pasa en democracia, que fue justamente los dos conceptos que ella contrastó, ahí puso uno frente al otro, haciendo hincapié en que los escenarios han cambiado y en que hay la injerencia de otro tipo de actores que no tienen nada que ver con esos hechos de dictadura ni con las conmemoraciones posteriores durante estas décadas, sino con otro fenómeno, que es el fenómeno de la criminalidad, del crimen armado, además de la violencia armada, con este tipo de despliegue armamentístico, que es de alguna manera también lo que ha llevado a remecer y a remover toda la forma en que hemos analizado en los últimos años el fenómeno, por ejemplo, de la macrozona sur, que una historia es la de las reivindicaciones del pueblo mapuche y otra bien distinta que hoy nos encontramos. El hecho de que hoy nos encontramos en esa macrozona con un despliegue desatado y muy difícil de controlar del crimen organizado, del narcotráfico, del robo de madera, del contrabando y de la violencia armada, a veces con ribetes incluso bélicos, que mantienen todavía hasta el día de hoy, ¿no es cierto?, con estado de emergencia a varias provincias de toda esa macrozona, incluyendo Araucanía y Biobío. Ahí hay un punto que yo creo que es bien relevante de mirar. Claro, y la ministra, no confundamos las cosas. Exacto, y la ministra intenta separarlos, ¿no? Justamente. En este debate que se da a propósito de la Villa Francia siempre, que es este sector ahí en la comuna de Estación Central, entre la memoria y todo lo terrible, las violaciones a los derechos humanos que se cometieron en ese sector en la dictadura y los hechos violentos que han sido posteriores, asociados a la conmemoración del Día del Joven Combatiente y no, como se ha visto también en este caso. Ahora, ahí el debate se complejiza un poquito a propósito de este hecho puntual, Mauricio, en términos de lo simbólico, que es lo que menciona también el Partido Comunista, porque hay ahí, por ejemplo, un factor que decían, ¿por qué el operativo tenía que ser justo, por ejemplo, el día en que se conmemoraba el aniversario de la muerte de Luisa Toledo, que es la madre de los hermanos Vergara Toledo? Que ahí eso simbólicamente se pudo haber también cuidado. Y tengo yo también la sensación, ya entrando de nuevo en lo político, que aquí la respuesta del gobierno cambió, elevó el tono a propósito de quienes plantearon aquí un montaje. Porque es distinto cuestionar un operativo, la fecha, el momento, porque no se avisó, porque se hizo de tal manera, que hablar de montaje, pues, y ahí se involucran otras cosas. Uh-huh. Por lo pronto se involucra una acción directa del gobierno en lo que termina pasando en la Villa Francia, en la radio y en el comedor en particular, digamos. Y ahí nuevamente creo que vale la pena volver a mirar lo de la macrozona sur. Justamente, exacto, muchas veces hace este tipo de operativos o hay algún tipo de vigilancia especial, se encienden las alertas en el Ministerio Público cuando se aproximan fechas de aniversarios simbólicos. Sí. Eso pasa en la macrozona sur todo el tiempo, a propósito de la muerte de Catileo, de Catrillanca, situaciones, así como también desde otro lado cuando se conmemora la muerte de un carabinero, asesinatos en general, digámoslo con todas sus letras. Bueno, en unos y otros casos, ahí se activan todas las alertas justamente porque hay un aniversario. Bueno, sí. Tiene toda la lógica, porque aunque estemos hablando de fenómenos diferenciados y de una planificación o sospecha de planificación del crimen organizado o de una actividad delictual, no es tan común como delincuencia cuando justamente muchas veces parte de ella se ancla en estas conmemoraciones para disfrazar, para aprovechar contextos, ¿no es cierto?, desenvolver su acción. Sí, absolutamente. Ahora el desafío lo tiene la Fiscalía, que es la que tiene que demostrar con pruebas el involucramiento de las personas detenidas, porque ahí hubo un revés cuando se declaró ilegal la detención de 9 personas. Esa audiencia de formalización y de control de detención particularmente siguen durante esta jornada, pero es la Fiscalía la que tiene que demostrar fundamentalmente ahora que las personas detenidas estaban involucradas, digamos, claro. Estaban involucradas en los hechos que originaron la investigación, que es lo de los artefactos explosivos en una automotora y otras cosas del año pasado, del año 2023, porque las defensas dicen no por el hecho de estar ahí están involucradas o no por el hecho de estar en el comedor sabían de las armas o estuvieron involucradas en las actividades anteriores, digamos. El desafío lo tiene ahora el Ministerio Público.